El comandante de la Inspección de Tránsito se refirió para Enlace Noticias frente al accidente en el que perdió la vida una persona en tempranas horas de la mañana de este día miércoles. Un hecho muy lamentable empezando mayo. Veníamos de un fin de semana bastante trágico y empezamos esta semana con la misma situación, donde se nos presenta un accidente en la calle 52 con carrera 19. Un motociclista con su parrillera pasa en el semáforo y atropellan a un peatón. Quien muere en el sitio del accidente. Más o menos fue a las 6 de la mañana, la placa de placa CKT52B, conducida por el señor David Antonio Cortés, y el peatón correspondía al nombre de Clímaco Hernández Barrera, de 30 años de edad. De la misma manera, el comandante asegura ser preocupante el hecho de que menos de una semana dos peatones hayan muerto en la ciudad. La invitación es a la prudencia. No necesitamos ir a velocidad. Barranca Bermeja es una ciudad que en 20 minutos tú la atraviesas a una velocidad de 30 a 40 kilómetros por hora. Lo que yo les he dicho siempre es que los accidentes a veces es imposible evitarlos, pero si vamos a una velocidad prudente podemos minimizar las lesiones personales, las muertes y los daños. Entonces, la única defensa que tenemos nosotros es la prudencia, no exceder los límites de velocidad. El llamado a la prudencia por parte de los conductores es el mensaje de la Inspección de Tránsito y Transporte para evitar más hechos, como el registrado el día de hoy.